mientras los parlamentarios debatían el ser parlamentario, con lo cual esto tiene alcance también político. Se entiende que hay que respetar el debate parlamentario, la independencia de los parlamentarios en sus procesos de reflexión y de manifestación pública. Mientras estaba produciendo el debate en el Parlamento, la publicidad estaba en los medios de comunicación. Yo la escuché por la mañana, a primera hora, en un medio antes de llegar a la televisión. Bien, me gustaría recordarles una cita que en otros lugares, a lo mejor alguno de ustedes me la han escuchado ya, pero que creo que siempre es oportuno para estos temas. Es una cita de José Saramago, que dice que lo peor que puede pasarnos es resignarnos a no saber. Hay que aprender a volver a decir no, en esa lógica estamos, y a preguntarse, y esto es lo que me gustaba subrayar, ¿por qué, para qué y para quién? ¿Por qué, para qué y para quién? Si nosotros lográramos articular respuestas en torno a estas preguntas, muy probablemente seríamos capaces de entender mejor los procesos. Y si hacemos esas preguntas y las volcamos sobre la ley del suelo, probablemente estaremos entendiendo algunas cosas. ¿Por qué favorece un modelo de crecimiento insostenible e irresponsable? ¿Por qué abraza las tesis más duras del desarrollismo? ¿O por qué entrega el territorio a los intereses especulativos? Nos gusta decir, me gusta decir también, la plataforma nos gusta decir, porque creemos que responde al verdadero fondo de la ley, que esta es la ley de lo que no se puede, donde no se puede, para los que siempre pueden. Y es así, es la ley de lo que no se puede, donde no se puede, para los que siempre pueden, pero ahora a través de un marco legal que se lo va a permitir sin necesarios quebrantos y sin excesivas reuniones, ¿no? Porque va a actuar donde el negocio es más rentable, y el negocio es más rentable donde está la plusvalía. Y la plusvalía está en generar una posición de negocio donde otros no pueden entrar y donde no tienes competencia en ese ámbito territorial. Esta es una operación, no quiero que mis palabras suenen excesivas, pero tengo la convicción de que es así. Es una operación de apropiación de Canarias por una minoría que profundiza en eso que se ha venido a llamar la secesión de las élites o la secesión de los ricos, ¿no? O si prefieren verlo por la otra cara de la moneda, sería la acentuación de las desigualdades de oportunidades, las desigualdades sociales, en función de que el interés público se va a poner al servicio del beneficio corporativo. Por lo tanto, frente a aquella ley silenciosa y rápida, ágil, que se pretendía aprobar, estamos ante una ley traumática. Ya lo está siendo, hay división social, hay mucho debate en el mundo. En fin, me gustaría abordar cuatro ejes de una ley con ideología. Lo primero que me gustaría llamar sobre su atención sería la primera idea, es que esta ley viene para impugnar una cultura del territorio. Vamos a un horizonte inmediato y un horizonte de 30 o 40 años de colapso si no cambiamos los rumbos de la
sistema de producción y de consumo. Por lo tanto, nadie sensato discute hoy el cambio climático y es irresponsable hacer política en las islas sin contemplar ese escenario. En fin, cualquier ley que aborde el territorio de las islas tendría que estar considerando inevitablemente, inexcusablemente, temas clave para actuar desde una visión integral de perspectivas a corto y a medio plazo. Me refiero a cuestiones, además, extremadamente sensibles para los territorios insulares, mucho más vulnerables que los continentales al cambio climático. La cuestión de la energía, del transporte, de la soberanía alimentaria, del transporte exterior, no solo interior, del agua, la incidencia del cambio climático también y de las estrategias de adaptación. En fin, esto todo nos obliga, como primera medida, a gestionar el suelo en régimen de escasez, todo lo contrario de lo que hace esta ley. La tercera idea que quiero plantearles sería el mito de la economía convencional, que es el gran argumento. Un argumento muy inconsistente y muy manipulado. En fin, antes les voy a hacer una pregunta.
La realidad es que el volumen de turistas, 64 millones en España y 14 en Canarias, es un indicador muy básico para saber por dónde tenemos que ir. Hay que reflexionar sobre qué modelo de destino queremos para lograr lo que sí es un éxito: maximizar la derrama social que supone el turismo en términos de empleo, de mayor gasto y de reparto de ese gasto lo más amplio posible. Hay que pensar bien a qué aspiramos realmente. Ni España ni Canarias tienen problemas de demanda, por lo que nuestro reto es mejorar la calidad de la oferta. Esto dice el vicepresidente de Extremadura. A mí me gustaría escuchárselo a nuestros empresarios. Nuestros empresarios saben lo que nos han pedido. Esto. Nos han pedido equipamientos, transferencia de competencias del Estado a la comunidad autónoma para hacer equipamientos hoteleros en las playas. Esta semana, los presidentes de las patronales, no en el litoral, en las playas, pidiendo transferencias de competencias. ¿Por qué? Pues porque tienen en este momento el instrumento político adecuado para que esto se pueda producir si se transfieren las competencias. La ley del suelo es el mejor ejemplo. En fin, la conclusión de estos tres factores, yo acabo con esto también, es que estamos, si lo miramos con la vista de pájaro, estamos en estos momentos en un tiempo en el que padecemos una gran ofensiva de neoliberal. Y esto está marcando y va a marcar los tiempos de la política. Una ofensiva neoliberal a nivel global, el caso Trump es muy claro, pero en Europa estamos viendo ya indicios muy preocupantes. Y nosotros tenemos nuestra lectura cantidad, como decía nuestro querido poeta Manuel Padrón, nuestra lecturita canaria, ¿no? Cuando él hablaba de la culturita canaria en el mejor término, ¿no? Porque conocía lo que pasaba. Tenemos nuestra lectura de la ofensiva neoliberal. El gran ejemplo es esta Venezuela. Estamos en un fin de época, pocas dudas caben, eso. Y estamos en una disputa del poder, también dentro del marco institucional, y en una disputa de los recursos, dentro de los que entra el valor suelo. Y hay un golpe de timón del dinero que muestra muy bien la sensibilidad de Clavijo como palanca para esas. ¿Qué es lo que le están demandando al gobierno? Le demandan un territorio con una constitución propia. Esta es la constitución. La constitución que necesitan esos nuevos gobernantes para gestionar unos intereses específicos muy claros, que no son especulativos, lo tienen aquí, esto viene en el marco de la ley, ¿no? Es un ciclo de retroceso, de reconstruimiento de las oligarquías económicas, parece que eso es claro. En un contexto en el que se habla de salida de la crisis, algo que no está nada claro, y hay que manejar datos más precisos dentro de la economía, en fin, en horizontes de mucha inestabilidad, pero sí que hay una apuesta clara por dos cuestiones: por el turbo capitalismo y por el turbo turismo. Y estamos hablando de la necesidad del turbo turismo. Esos 20 millones. El refuerzo de los patrones convencionales de desarrollo, de desigualdad y de población clásicos, Trump ha dicho que se va a desmarcar esos primeros 100 millones del gobierno de la cumbre del clima de París. No es lo malo que se desmarque Estados Unidos, sino que va a gastar a China, y que va a gastar a China. Y sin eso, no es posible nada. O sea, no es posible que lleguemos a los 2 grados que se pretende llegar de aumento como máximo a final de siglo. Los cálculos que se están haciendo nos incluirían en un horizonte de 4 grados de incremento de temperatura. En fin. Estamos en esa vieja lógica que ustedes conocen de privatizar el beneficio y de socializar el daño. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues un ciclo de regulando. Y eso es lo que hace. Esta ley hace 4 cosas. Es una cosa que tenemos que aprender todos y que se ha referido a las políticas. Lo primero que hace es debilitar el control público sobre la operación. Eso que llamamos transferencia de competencias, ayuntamientos, control público sobre la ley. Lo segundo que hace es el debilitamiento de los controles legales. La forma, la evaluación ambiental, la estratégica, el órgano que planifica, debilitar los controles legales. La tercera cosa que hace es debilitar el planeamiento ordenado, a su se refería a ello, e introducir herramientas urbanísticas excepcionales y un gran poder urbanizador y además arbitrarias. Y la cuarta cosa que hace es
expandir los suelos, perdón, los usos en el suelo rústico, porque ahí es donde va a haber las grandes operaciones económicas. Por eso habla de usos propios, pero también, curiosamente, también habla de usos impropios. ¿Cómo se puede arreglar sobre un uso impropio? Estamos, finalizo, ante la recomposición de la economía a favor de economías organizadas en torno al poder económico. Puede sonar demagógico, este es el modelo alcance de esta ley que regula, que virtualiza, que apuesta por la economía de la política y la sociedad, una economía muy oxidada, y que apuesta por el crecimiento indiscriminado y reducido en construcción y por cultura de inversión. En fin, tendremos oportunidad probablemente en el debate de la universidad. Gracias. Canarias ha contado hasta ahora con una legislación, un sistema legislativo en esta materia.
bienes, tratando de pervertir por unos caminos o por otros ese sistema legislativo al que ahora quieren darle el voto de adhesión. Recuerdo que en el año 2009 fui durante una etapa portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, presentaron el proyecto de ley de medidas urgentes para la nacionalización de la relación del territorio del turismo. En ese proyecto de ley ya apuntaban lo que a través de esta ley llega al clímax, que eran los proyectos de mejora y modernización turística. Se trataba de encontrar instrumentos que permitieran derogar singularmente, para casos concretos, la legislación que haya estado vigente hasta ahora. Derogar singularmente un sistema legislativo es abrir el campo de la arbitrariedad y de la inseguridad jurídica. Y esto esta ley lo propone definitivamente, a través de, por lo menos, tres importantes instrumentos. Los proyectos de interés singular, a los que se ha referido ASU, las ponderanzas provisionales, que permiten a los ayuntamientos simplemente con los trámites para aprobar una ordenanza municipal cualquiera, la de servicios públicos, la de tráfico, la de utilización o gestión de los centros ciudadanos, cambiar de planeamiento. Por lo tanto, sin las garantías que son propias de la tramitación para la aprobación o para la modificación de los instrumentos de planeamiento. Y luego un asunto en el que yo quiero insistir, los convenios urbanísticos. Los convenios urbanísticos fueron el instrumento que permitió la ilegalidad y la especulación y la corrupción urbanística a gran escala. Los convenios urbanísticos eran un instrumento que no tenía regulación, carecía de regulación, tanto en la legislación estatal como en la entonces naciente legislación autonómica. Convenios urbanísticos como el de las tres islas. Convenios urbanísticos en el municipio como el de Montaña Pacho. Era corrupción urbanística a gran escala. Estos convenios urbanísticos empezaron a tener un freno de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que estableció un principio. La de planeamiento es una función pública que no admite transacción con un particular. Y por lo tanto, cuando un alcalde, un ayuntamiento, obra un convenio urbanístico, a lo único que está obligado es a iniciar la tramitación para una modificación del planeamiento. Pero durante esa tramitación tiene que conjugar todos los intereses en juego, particularmente los públicos. Y será ese juego, esa ponderación, la que determinará el resultado de la tramitación del planeamiento o de su modificación. Nunca lo que el ayuntamiento ha pactado con el empresario. Esto lo estableció la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y luego las leyes autonómicas fueron incorporando esos principios. La Ley de Ordenación del Territorio del Archipiélago, objeto legislativo del año 2000, establece una regulación de los convenios urbanísticos a partir del artículo 236, que consagra lo que acabo de decir. ¿Qué dice esta ley? En el artículo 290 establece que a través de los convenios urbanísticos se puede modificar el reglamento. Esto lo ha subrayado el dictamen del Consejo Consultivo con mucha claridad. Pero el gobierno ha hecho caso completamente omiso a los reparos que ha formulado el Consejo Consultivo, algunos muy claros, aunque dichos en mi opinión con un lenguaje servil hacia el gobierno, y probablemente el propio gobierno antes no lo sabía, ha desechado todos los reparos formulados por el Consejo Consultivo. Pero además del Consejo Consultivo, el gobierno de la administración del anteproyecto para convertir los proyectos y emitirlo en el tuvo que pedir informes a sus propios servicios jurídicos. Y los servicios jurídicos del gobierno han puesto el dedo sobre el blanco muchos de los aspectos cruciales de esta ley. Por ejemplo, la atribución a los ayuntamientos y a los cabildos de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, estableciendo lo que llaman procedimiento monofásico. Por ejemplo, la regulación del suelo rústico. Dice literalmente el informe de los servicios jurídicos: ¿para qué el gobierno quiere reconvertir suelo urbanizable que no ha sido gestionado en suelo rústico, si luego va a permitir en suelo rústico realizar actos y actividades, equipamiento y infraestructuras propias del suelo urbanizable? Se pregunta el informe de los servicios públicos. Y lo puede hacer, se puede hacer a través de tres vías: ampliar los usos ordinarios, ampliar los usos complementarios y flexibilizar los usos que deberían ser existentes. Todo dice literalmente el informe de los servicios jurídicos del propio gobierno. El gobierno, por cierto,
A mí me gustaría, porque mi intervención va a ser fragmentaria, referirme ahora a las garantías del medio ambiente. A mí me costó en su momento entender este asunto, que probablemente muchos de los amigos, como lo he sido yo, también les puede costar, no digan más los ciudadanos. Las garantías para la protección del medio ambiente en el derecho europeo, insisto, por algo que luego comentaré, en el derecho estatal y en la legislación penal, tiene como herramienta fundamental la evaluación ambiental estratégica. Esto empezó primero como evaluación ambiental de proyectos. A través de directivas europeas, cuando se iba a autorizar un proyecto, se le sometía a una evaluación de su impacto ambiental. En Canarias, hace una evaluación del impacto ecológico que introdujo la ley de 1999. Pero después de varios par de decenios de experiencia que la Unión Europea consideró positiva, decidieron lo siguiente, un buen criterio. ¿Para qué someter a evaluación los proyectos si estos son ejecución de un instrumento de planeamiento que no ha sido evaluado? Evaluemos el instrumento de planeamiento, el plan, del que luego juegan como ejecución del mismo estos proyectos. Y se introduce la evaluación ambiental estratégica. Es un procedimiento que se inicia con una memoria de las posibles repercusiones en el ambiente y que después de la termina una declaración. La legislación estatal establece que este procedimiento, que es la garantía esencial de protección del medio ambiente, ha de ser aprobada la declaración ambiental por un órgano que no dependa institucional y orgánicamente del órgano que tramita y va a aprobar el planeamiento. Y esto, el proyecto de ley, lo quiere. Es una exigencia de la legislación estatal de absoluto cumplimiento. La legislación estatal en materia medioambiental puede tener toda la intensidad que el Estado considere necesaria y eso no afecta a las competencias legislativas o económicas en materia medioambiental. Es especialmente intensa la potestad legislativa del Estado en materia medioambiental. Y así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en una sentencia importantísima del año anterior. Y este proyecto de ley, al permitir a ayuntamientos más pequeños que deciden ellos cuál va a ser el valor ambiental, está a primera vista, estableciendo una relación que rompe la independencia funcionaria de la ley. Pero aún más importante que esto, en mi opinión, y lo aporto porque de este asunto no me dio hablar, cuando el órgano ambiental y el órgano que permite el acuerdo de planeamiento hay una discrepancia sobre el alcance de la declaración de evaluación ambiental, debe resolver un órgano superior y que lo entiende a ambos. Esto es clave. Esta ley, después de una reacción que cuesta seguir, acaba poniendo la solución del conflicto en manos del propio ayuntamiento de los caídos. De tal manera que la declaración ambiental estratégica, que es la combinación de la herramienta que hay para la preservación del medio ambiente, se acaba convirtiendo en un informe más en manos del ayuntamiento. O sea, la pervierte completamente. Este es un tema en el que estoy insistiendo, primero porque no se está hablando de esto. Es más importante decidir quién resuelve la discrepancia, incluso que aprobar la declaración ambiental, que miren que es importante. ¿Por qué? Insisto en esto, por varias razones. Una de ellas es porque este asunto entra en el ámbito del derecho europeo. Y en mi opinión, en estas materias, todo lo que signifique argumentar sobre el derecho europeo, hay que aprovecharlo especialmente. Yo sé que las garantías jurídicas que son imprescindibles no son suficientes ni de lejos, ni con las leyes ni con el derecho se hace milagro. Pero si tenemos la forma de parar la aplicación de esta ley, con algunos aspectos importantes de la misma, habremos creado un contraclima que está tratando de crear el gobierno para animar a los operadores económicos más agresivos y más agresivos, que es crear un contraclima de inseguridad alrededor de la viabilidad. ¿Por qué digo derecho europeo? Porque los jueces españoles no solo son jueces españoles, sino jueces europeos. Y en tanto los jueces europeos tienen que hacer algo a lo que se están asistiendo, pero tienen que hacerlo. Que es cuando hay una norma europea que puede resultar contradicha por una norma estatal, aunque sea con rango de ley, el juez estatal tiene la obligación de suspenderlo. Cosa que no puede hacer el juez español. Tendría que recurrir al Tribunal Constitucional.
Y la derecha canaria revolucionó el patio, la población, con un único argumento: les van a quitar las acciones. Está una ley contra la propiedad de acciones de un enjambre de pequeños accionistas que en estas islas occidentales, un fenómeno social tan importante, pero en Tenerife y La Palma, que en aquel momento era un segmento de la sociedad que si se removía empezaba a generar ondas de resistencia y de rebeldía incontrolable. Y lograron movilizar. En mi opinión, esta ley tiene instrumentos para abrazar los derechos de los pequeños pueblos. ¿Cuáles son los instrumentos? En mi opinión, el más importante está ligado a estos proyectos de interés singular, con los que se puede derogar el planeamiento por una decisión discrecional por el camino del gobierno de Pérez. La iniciativa, aunque adquiera forma pública, por lo general será sugerida y será en interés de promotores privados. Porque yo soy un promotor privado y convenzo al presidente del Cabildo del Turno de que el Cabildo promueva una propuesta que a mí me conviene y si el Cabildo la promueve, formalmente es pública. Dicho esto, hay que decir que una vez